L'Escola, l'último tren en el rock and roll, és una websèrie produïda per una productora de Rubí i que a més es va estrenar al cap de setmana del 28 de gener. I per explicar-nos en què consisteix, avui a Contraportada ens acompanyen dos dels seus actors, el Jordi i l'Isaac. Benvinguts els dos. Moltes gràcies. Com va anar? Mira, ens està aquí saludant el Jordi de manera... Com si fos el... no sé si dit el rei o ET, no sabem ben bé. Com va anar aquesta presentació? Un éxito rotundo, ¿no? Se puede decir. Rompimos todo. Podem parlar bilingüe, jo parlo català, tu parles castellà. Mejor habla castellano, que estarà sí, com vulgueu, aquí vale. Els dos idiomes van bé. Vale, vale. Pues fue un éxito rotundo. En ese aspecto yo creo que superamos la expectativa, que en principio creíamos que iba a ser por la sala llena de interior, que eran un aforo de unas 180 personas, pero al final, según las noticias, se cedieron 400, según informes del PP no eran 20. Según la Guardia Civil. La Guardia Civil eran 10. Eran 10, eran ¿no? 10 y todos delincuentes. Porque a mí se va a presentar, teniu 4 capítols, el primer, el pilot, es pot veure a YouTube, i vau presentar els altres 3. Com va ser, què us va dir la gent? Que al final, què us van dir? Us havia agradat? Alguna crítica? Hombre, gustar ha gustado evidentemente porque estamos en una línea que hemos ido creciendo hacia lo profesional, de nacer como una idea amateur que sigue conservando esa frescura, pero sí que es cierto que hemos ido mejorando tanto en montaje, calidad de fotografía, de sonido, de acting, de dirección artística, en todos los niveles. Pero quieren más y siempre nosotros somos autocríticos y nos damos cuenta de que habían cosas porque fuimos a contrarreloj, el montaje se acabó el mismo viernes, creo, el día antes de presentar, hicimos la premiere a la 1, la premiere exclusiva del equipo la vimos nosotros a la 1 del viernes antes de vamos, del sábado. Vamos, que no heu dormit, no vau dormir aquell cap de setmana, aquell dia, no? Jo hacía horas extra. Tu feies horas sí. Extra. Sí. Perquè a més veig que avui veniu vestits d'una manera molt diferent els dos, eh? No sé si té un perquè, perquè el Jordi sí que va molt rock and roll, no? A més està... Este es mi pijama. Este es tu pijama. I l'Isaac el veig més formalito. Sí, bueno, pero mi personaje en verdad va de esto. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, porque ahí está en casa, ahí donde sale la pantalla. Y mi personaje en verdad es más neomod, más vestimenta clásica, más, más pop. En ese sentido de vestimenta. Y bueno, también voy así porque estoy fuera de horario laboral, pero por si acaso mi jefe me llamase a las 8, que son ahora mismo de la tarde, pues le diría que tengo que acudir, pues acudo. Acudo. Last Call, el último tren en el rock and roll. ¿De qué va esta serie? El último tren al rock and roll significa que es la última oportunidad para triunfar en la música, ¿no? Podríamos entenderlo así. Sí. Y por las condiciones de los protagonistas. Es decir, que tenemos que más de 35 años todos. Yo 35. Bueno, tú eres el más jovencito, eres un yogurcín. Todos hemos superado los 35 o estamos en la línea esa. Él cumplió 36 cuando ayer, ¿no? Sí, ayer 36. ¿Y no? Sí. Felicitats. Como al príncipe, bueno, al rey. Como el rey. El rey. Felipe, saludos. Solo pueden haber dos reyes, solo puede haber uno, perdona. I lo tenemos aquí, ¿no? Semua. Per tant, són un grup de, diguéssim, joves que veuen ja la crisi dels 40 cada cop més a prop, ¿no? I diuen, hem triomfat en aquesta vida? ¿Me compro un Mercedes o me hago estrella al rock and roll? Ese es el dilema que tenemos. Aquest és el dilema, ¿no? I per on tiren? Pues tienen que quemar el cartucho, los últimos cartuchos, y todo parece venir a través de un concurso que lo organiza una televisión local. Ah, mira. Como esta. Y eso puede ser como su última vía de escape para ser alguien, esos dos nadie, son unos perdedores, basados en nuestras vidas reales. Y es eso, crisis de los 40 amplificada también con una cultura que ya comenzamos a ver que es anacrónica, ¿no? Pues si tú ves a los jóvenes de ahora, escuchan música trap, la electrónica ha invadido todo, que no veo mal la música electrónica, pero sí ciertas actitudes, no hay espíritu de rebeldía ya en la música, sino todo está muy acartonado o forma parte del marketing. No hay la espontaneidad, está todo totalmente calculado, ¿sabes? Entonces todo ese sentimiento de rebeldía y esa cultura que nosotros vimos, que es casi como el jazz, que es algo ya que se reproduce muy bien, se vende muy vintage, pero es como algo del pasado. I vosaltres què reivindiqueu en aquesta sèrie? Què reivindicaríamos? Bueno, cada personaje tiene un leitmotiv que se irá viendo, digamos, una idea. Evidentemente, siendo punky, es la revolución. Yo, el mío también es una revolución, pero más en aspectos culturales y casi metafísica.
El Boot quiere ser una puta estrella, porque es una estrella. Y el Hueso, pues, es más o menos el lema clásico de Sex, Drugs and Rock and Roll, y sobre todo, pues, chica, fama, como personajes, ¿eh? Sí, sí, no es vida real, no, eso, no diferencia. Pero bueno, como serie, tal vez lo que aportemos, pues, es querer dar una nueva explicación de cómo percibimos nosotros el rock and roll, que es un producto anglosajón, bueno, uh-huh, americano y inglés, y aquí lo hemos trasladado, que es como hacer rap también aquí, no es lo mismo, y cómo nosotros lo reinterpretamos en nuestra clave, en este caso vallesano, de términos de rubí, pero bueno, que va dentro de una cultura que nosotros consideramos vallés occidental, donde influye el típico quicho, el típico nen, esa cultura de barrio, todo eso. Perquè, clar, tenim aquí el Jordi i l'Isaac, que fan, són els actors d'aquesta websèrie, que tenen uns personatges, a més, cada un té un mote, no? Sí, sempre. Sí, jo vull saber el mote de cada un i d'on ve, perquè normalment sempre tenen històries molt divertides. Esto de los motes, ¿sabes lo que pasa? Que los motes que se utilizan son los nuestros en la vida real. Ah, mira. Claro. Entonces, este hombre es el Guindilla. Siempre ha sido el Guindilla, yo he sido el Granja, que siempre he sido el Granja. El Hueso ha sido el Hueso. El Hueso ha sido el Hueso. Pero yo voy a saber por qué. Pero eso es algo más personal. Todavía no, todavía no nos conocemos lo suficiente. Sí, Guindilla y la Granja, aquí cadascú pot treure les seves conclusions, ¿eh? No, bueno, lo expliqué por la radio de Rubí en un programa. Oh, sí. Bueno, sí. No, pero claro, es como siempre, también lo suelo explicar cuando estoy de fiesta. Y, a ver, es una tontería, está inspirado en un personaje de Cosas de Casa. Mi mote. Uh-huh. En mi caso de Cosas de Casa, por resumirlo rápido, había un personaje amigo de... ¿Cómo se llama el hijo? Eddie Winslow. Y hay uno, Waldo Geraldo Faldo, era uno de los personajes, lo había Guindilla, que era un gangsta, negrata, pero delgadito, así, espitoso, y era como el típico, digamos, protolumpen. Delincuente, cuando no existía internet, la única manera de conseguir los últimos discos o CDs era comprarlos o robarlos. Oh. Claro. Era un tío muy nervioso, sí, delincuente, siempre estaba con los trapicheos y tal, y de ahí... Eso pues, lo que tiraba que pudiese estar leyendo a Nietzsche. Y en el instituto, pues nada, pues apareció este hombre un día, nos conocimos en primero edu, que teníamos 14 años. Sí, me lo puso el Figa, el apodo. No, te lo puse yo. Sí, ahora te vas a echar tú los Figa, ¿puedes hacer una llamada y... Ya va. Y corroborar quién puso... Posarem el teléfono d'aludidos ara. Sí. Por favor, porque... Tenim el Guindilla, és a dir, és una història, veig que fa molt temps que us coneixeu, però ara vull saber el Granja. Para eso tendría que ser en otro programa, en otro. ¿Es perquè t'agraden molt les granges? No es por eso. En pleno 90... Pero bueno, tiene que ver con la producción de huevos y cosas así. Con los mejores huevos de... Va por ahí la cosa. ¿Por qué, nois? Tornant a la websèrie. ¿Por qué una websèrie? ¿Com neix aquest projecte? ¿Dónde estuvo yo? Hablas tú, que hablas muy bien. Yo me dedico a... al postureo. Exacto, a ponerme las lupas de sol. Ell s'està dedicant a mirar-se en el monitor que tenim allà, perquè jo l'estic veient i s'està mirant tota l'estona en el monitor. Lo que le extraña es el retraso. Vamos ahí con dos segundos y digo... Sí, perquè tenim un monitor aquí plató i va una mica de radar i està allà observant aquest... Com neix aquest projecte? Websèrie, por eficiencia tanto de comunicación, ¿por qué? Pues si la tienes que proyectar en cualquier otro espacio o cadena o lo que sea, ya tienes que negociar con las cadenas o encontrar zonas de promoción, webserie nos permite, como si la cuelgas en YouTube es lo más fácil. Y hoy en día se está demostrando, sobre todo en fenómenos musicales, que YouTube es uno de los elementos principales de difusión, por ejemplo el trap, es uno de los fenómenos que ha sucedido a nivel musical en los cuales YouTube ha funcionado mejor. Y la serie, porque es el formato pues, más de moda para audiovisual para explicar historias. Las películas siguen siendo importantes, pero para grandes superproducciones, pero no cuentan las historias como porque no permiten desarrollar a los personajes, porque todo es muy concreto, o te hacen una superproducción de 3 horas y que luego será una basura, como Batman vs Superman, lo siento. Pero... Esa peli está guapa. No, el guión... Esa peli está guapa. Que somos guionistas también de la serie. Sí, pero en medio de sectors, imagino que fue una mica de tot, ¿no? Sí, es lo que tiene ser una productora amateur profesional. I ara hem dit que teniu 4 capítols. Quin és el futur?
¿Habrá más? El futuro, bien, el futuro. Pues yo lo que propongo es desarrollarnos personalmente, culturalmente. No nos importa nada de lo material, solamente para nosotros principalmente en lo espiritual. Es llenarnos sobre todo con desarrollar nuestros personajes, hacer una historia épica, que alcancemos la gloria, que modifiquemos el punto de vista respecto al rock and roll y pongamos a Rubí en el mapa, porque no existía desde Ferré. El Chapi Ferré. ¿Y quién más? ¿Quién más tenemos ahí? El productor de Antonio Orozco. No sé, ¿por qué más somos famosos? La última noticia que fue así, el atropello de un Mossos de Escuadra. Sí. Es una de las noticias más famosas. Y la riera del 25. Perquè, clar, nosaltres sou els nostres veïns aquí a Sant Cugat, estimats veïns, no?, queridos vecinos, sí, que deien alguns. Sí. Ja que esteu a través de Sant Cugat i tenim aquesta càmera aquí per vosaltres, què li diríeu als vostres veïns santcugatencs? Per què han de veure la sèrie? Com a santcugatencs? Yo quiero decir a todos los habitantes de Sant Cugat y los barrios colindantes con Sant Cugat, porque Sant Cugat al final parece que es media Cataluña, macho. Que si Collserola, que si Sant Quirze, que llega hasta Barcelona, ¿esto qué es? Nosotros estamos en un gueto rodeado de zonas industriales. Yo quiero decir a los sancugateños y sancugateñas, se dice así. Sancugatencs. Sancugatencs y sancugatencas. Sancucufotenses en castellano. Sancucusclaquenses. Cucufate. Com vosaltres vulgueu, podeu dir com vosaltres vulgueu. Que abandonen esta ciudad y se vengan a Rubí. ¿Sí? Sí, porque bueno, allí se vive con los pies en el suelo. ¿Eh? Yo aparte diré otra cosa. Dila. Sancugatenses. Ya va siendo hora de que nos devolváis los favores que os hemos hecho. Ver nuestra serie y aportarnos solo eso, visualizaciones. Vosotros tenéis un Eroski, tenéis un Leroy Merlin, tenéis un Bravo, está en nuestro territorio pero tributa en el vuestro. Así que es el momento de que nos devolváis este favor. És a dir, ja hem de tornar al... És a dir, per això hem d'obrar la sèrie, sí, sí, no?, des de Sant Cugat. És a dir, ha sigut un motiu de pes que a mi, jo no sé si els espectadors, a mi m'ha convençut que hem de veure... I perquè mola, és una sèrie que és divertida, que aporta qualitat, que aporta cultura, que dona la visió del Vallès, només de Rubí. Continua d'això. Sí? Sí. Nois, com hem dit, hi ha 4 capítols. On es poden veure aquests? On es poden veure? No lo sé. L'estrena inicial la faran a BTV, Barcelona Televisió. I la comencen a fer el 5 de febrer? Sí. Vale. 5 de febrer, durant un mes farem l'estrena, bueno, dels 3 capítols següents, bueno, sí, també suposo que el primer capítol, i a partir d'allà estarem lliures ja per ficar-los a YouTube, i si podem fer-lo amb vosaltres, també ho farem, que això ja ho decidirà el nostre departament de comunicació. Exacte. L'estratègia de comunicació. I sobretot ells, que en cuanto vean el nivell que lleva la sèrie diran, esto no interessa a nuestra televisió. Bueno, sí? Claro. Home, de moment l'argument de l'Isaac dient que des de Sant Cugat hem de tornar-vos molts favors a la gent de Rubí, per tant hem de veure la sèrie, a mi m'ha convençut. No, és per acabar, per què feu vosaltres aquesta sèrie? Jo crec que ja us té un motiu de pes. A veure, jo sí, jo quisiera ahondar en la idea de que la cultura és un ente vivo, que hay que trabajarlo. Desde Rubí queremos, pues eso, desde Lascol, desde todo nuestro equipo de trabajo, queremos dejar clara que la cultura es nuestro valor principal, que trabajamos para convertir todo eso en algún día, pues en parte de la historia, y bueno, contamos con todo el mundo para llevar la idea adelante. Aquests dòlars en els ulls és que també... Sí? Espereu... Home, jo... La fama? Yo voy a decir, quiero mi avión privado, quiero mi chimpancé como Michael Jackson tuvo. ¿Sí? Sí. Bueno, no, ahora no, porque eso de los animales está mal visto. Así que mayordomos tampoco está bien visto, es muy interclasista. ¿Sí? ¿Un robot? ¿Un robot? Un robot, sí. Un robot. Perfecto, entonces...
Amb aquests ulls tan espectaculars que ens porta Jordi Gimeno i acompanyat de l'Isaac Pérez aquí amb aquest traje, nois, nosaltres ens acomiadem de l'entrevista. Veus bé, Jordi? Sí, la veritat. Sí? Sí, segur? Sí? Si ara et dic quants dits tinc aquí, no m'ho sabries dir, no? Tres. Molt bé, tres. Doncs amb aquests superulls que ens porta avui el Jordi també amb l'Isaac, ens han presentat aquesta web, serà, recordem, l'Escola Último Tren en el Rock and Roll, feta per una productora de Rubí i que esperem que algun dia pugui veure en aquesta casa. T'ajudem, Jordi? Aquí està el vaso. Sí, sí, segur? Sí. Doncs, nois, moltíssimes gràcies per venir a la Contraportada. Esperem que sigui tot un èxit. Moltes gràcies per donar-vos. Gràcies per aquest espai. I esperem veure més capítols, també. Sí. Sí? Aporteu. Molt bé, mira, aquí. Doncs moltes gràcies. Nosaltres arribem aquí a la Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.